Lo que nos ofrecen Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco son los presupuestos de los recortes y la destrucción de las políticas sociales. Porque no olvidemos que el acuerdo al que han llegado no parte de cero, sino de los presupuestos de derechas propuestos el pasado noviembre por el Partido Nacionalista Vasco. Por lo que no es de extrañar, en todo caso, que los avale otro partido de derechas como el Partido Popular. Es evidente que Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular comparten un mismo modelo de sociedad. Y lo es porque, en lugar de negociar sobre contenidos, el eje de sus conversaciones ha sido el mero intercambio de cromos. Son unos presupuestos que no cubren las necesidades de los y las vizcainas y que plantean recortes inaceptables en derechos sociales básicos. Son los presupuestos del cemento y las infraestructuras de nula utilidad social. El crecimiento del número de expedientes de regulación de empleo en Vizcaya, de desahucios realizados por una cuchabank que ellos mismos controlan y que no ha puesto freno a dicha situación, el aumento de la exclusión social y las dificultades para acceder a las ayudas sociales son datos que muestran de manera muy clara cuál es la clase de política que practica el Partido Nacionalista Vasco. Lo que se está repartiendo son cuotas de poder y el PNV, un partido que se cuelga la medalla de su gran capacidad de gestión y acuerdo, no tiene capacidad ni para gestionar, ni para cerrar acuerdos cuando no tiene suficientes cuotas de poder que repartir. Y cuando llega a algún acuerdo, lo hace a través de quien impone recortes y a costa de los derechos de la ciudadanía, de la mano de un partido, el Partido Popular, que está ofreciendo un lamentable espectáculo de corrupción. Ese es el camino que José Luis Bilbao sigue, el de pactar el presupuesto de Vizcaya con el mismo partido que desde Madrid nos impone una política de recortes. Euskal Herria Bildu cree que se equivoca por completo al optar por esa vía y que además nos castiga a los y las vizcainas que somos quienes vamos a sufrir sus políticas. Euskal Herria Bildu hace un llamamiento directo al PNV para que actúe con la debida responsabilidad y tenga en cuenta los verdaderos y graves problemas que afrontamos los ciudadanos y ciudadanas para buscar soluciones a los mismos y para que deje de lado otros intereses. Si sigue estas premisas y lleva a cabo acciones que, en vez de recortar la acción social, la refuerce y que creen empleo de calidad y con derechos, y muestra honradez a la hora de hacerlo, entonces, y solo entonces, Euskal Herria Bildu estará dispuesto a trabajar en común. Por el contrario, si siguen con su idilio con el Partido Popular para seguir ahondando en recortes y en políticas antisociales, es evidente que nos tendrán enfrente.